El Parlamento Centroamericano condecoró en Guatemala al titular del Congreso Nacional de Honduras, Juan Orlando Hernández, con la Orden Francisco Morazán por su contribución significativa a la defensa y promoción de la paz y el fortalecimiento de la democracia en Honduras. La Orden Francisco Morazán, en el grado de Gran Cruz, también le fue conferida a Hernández porque siempre se ha destacado por su constante y valioso apoyo a favor de la integración de los pueblos centroamericanos y del Caribe. En su discurso, Juan Orlando Hernández hizo un llamado a los gobiernos de la región para unirse contra el flagelo de la violencia. La delincuencia se está aprovechando de la falta de legislación común, de reglas similares en la región, y no podemos seguir permitiendo estos vacíos legales. Ustedes pueden ser pieza clave en esta homologación de legislación para toda la región. Amigos y amigas, diputados centroamericanos, nunca como hoy el espíritu integracionista centroamericano había sido tan visible gracias a las herramientas que nos dan las tecnologías de la información. A esta generación de políticos hoy nos corresponde hacer el sueño del general Morazán, de trabajar unidos por el bien común. Con esta distinción, el Parlamento Centroamericano reconoce los logros significativos de la gestión de Juan Orlando Hernández, destacando la integración y apertura para todas las bancadas políticas representadas en el Congreso, siendo este un Congreso Nacional donde todas las leyes que han sido aprobadas en esta legislatura se han hecho con más del 95% de la votación de sus miembros, incluso las reformas constitucionales que requieren de mayoría calificada. Congreso Nacional, moderno, cercano, transparente.